Para iniciar las sombras utilizamos un tono de transición. Este color debe ser similar a tu tono de piel. No debe ser muy parecido porque no será visible. Realiza movimientos de arrastre con un pincel difuminador en la cuenca del ojo. Selecciona un color oscuro que deberás aplicar con un pincel pequeño en la V externa del ojo. Luego difumina con cuidado de no extender demasiado la tonalidad oscura. Finalizamos el trabajo de sombras en la parte superior con un tono más claro en el párpado móvil. Este tono debe ir bien difuminado con el color más oscuro que aplicamos previamente. En la línea inferior de pestañas debes utilizar el mismo tono de oscuridad para enmarcar la mirada. Este tono se aplica con un pincel punta de bala desde la V externa hasta la mitad de la línea de las pestañas. Por último, difumina la tonalidad oscura con un color de transición utilizando un pincel difuminador de cerdas naturales.